Me complace informar que derivado de ese esfuerzo de jefes de Estado y de gobierno, adoptamos hoy la Declaración de Guatemala, Compromiso Iberoamericano por el Desarrollo Sostenible y también 20 comunicados especiales. Todas estas acciones están encaminadas a consolidar a la región como una zona próspera, inclusiva y sostenible. Como reza el lema de esta cumbre que hoy entregamos con mucho orgullo al Principado de Andorra, esta Secretaría Pro Tempore agradece todos los esfuerzos realizados, invitándoles a continuar trabajando para que la labor que concluye nuestro país trascienda en el tiempo, permitiéndonos como Iberoamérica consolidar los esfuerzos de una agenda multidimensional en proyectos concretos que redunden en mejoras de las condiciones de vida de nuestras poblaciones.